Tercera entrega, el tercer embarazo. Voy a contaros cómo me fue la experiencia del tercer embarazo, de principio a fin. Y esta la recuerdo mejor porque ha sido la última, que ha sido la de la Chloe, que tiene 3 años ahora. Y ya con esto, pues, corto con contaros mis embarazos porque... Y partos, porque vamos, hasta ahí no había más. Bueno, a ver. El embarazo de la Chloe, mi tercera hija, ¿vale? ¿Qué pasó de especial, de primera, no? De primera no se lo quise contar a nadie. No le quise contar a nadie porque yo siempre que he dicho que quería tener más hijos, después del segundo, a todo el mundo que le he dicho que yo quería tener un tercer hijo, era como, ¡estás loca! ¿Para qué otro hijo? ¿Para qué otro hijo si ya tienes dos? Y si ya te sale una pareja. Porque es que la sociedad no entiende que si a ti te sale de primera niño y de segundo niña, tú ya no puedes reproducirte más, porque ya para qué, si ya tienes la pareja, ya es impensable que alguien vaya a tener más hijos si ya le ha salido de primera dos de dos, niño y niña. Es como, ¿para qué? Si ya lo tienes. Solamente se entiende que alguien diga, y se le puede medio justificar, que alguien diga de tener un tercer hijo si es que tiene dos niñas o dos niños y tiene que buscar la pareja. Entonces ahí sí es políticamente correcto y sí que está políticamente extendido la aceptación de decir, voy a buscar un tercer hijo a ver si me sale lo que me falta. Pero si tienes la pareja, estás loca, tres, con lo más que está el mundo, vi. Pa' ti, pa' tu prima. Así os lo digo. ¿Por qué? Porque es que, vamos a ver, yo no le digo a nadie los hijos que tiene que tener. Yo, mi hijo lo he criado yo, a mi hijo le he dado de comer yo y mi hijo lo he cuidado yo. O sea, yo no soy una madre que ha ido dejando a mis hijos por ahí para que me los cuiden, ni he cargado a nadie con mi hijo, ni he tenido que pedirle a nadie dinero para que coman mi hijo, ni comida a nadie para mi hijo. Entonces, si yo considero que llegado a un punto puedo hacerme cargo y mantener un tercer hijo, a ti y a tu prima, ¿qué más le da que yo tenga un hijo que no? O sea, acaso es hablar y hablar, criticar. A las que tienen un hijo solo, ¿qué les decís? ¿O qué les dicen? Que si son unas egoístas, que cómo van a dejar a un hijo solo. Pero vamos a ver, ¿pero por qué tienen que tener más si solo quieren tener uno? Es que yo no lo entiendo. El caso es dar follón a todo el mundo, vamos a ver. La que quiere tener un hijo solo, que tenga un hijo solo. La que quiere tener muchos, que tenga muchos. La que quiere tener dos, que tenga dos. La que quiere tener 20, que tenga 20. Y la que no quiere tener ninguno en la vida, porque no tiene ese deseo de ser madre, o de sus narices también, y también hay que respetarla. O sea, que a ti no te importa, o sea, no le importa a nadie lo que cada una decidamos, es que no. Si alguien cuenta que quiere tener otro hijo, pues, si no lo vas a respetar, pues te callas tu opinión y luego se da cuenta a alguien que sea como tú que le interese. Punto. O sea, no. Entonces, yo siempre he dicho que a mí me encantan los niños y que yo, por mí, hubiera tenido 4 o 5 hijos. O sea, en España es casi imposible porque... Sí que no podría haber mantenido. A ver, mantenido sí que hubiera podido mantener a 4 o 5 hijos, claro que sí. Comer, le habría podido dar de comer. Vestir, lo habría podido dar de vestir. Pero no hubieran podido tener fiestas, ni cumpleaños, ni regalos, ni caprichitos. Y a mí, eso también me parece necesario en la vida de un niño. Porque vivimos en una sociedad en la que los niños también necesitan tener sus cosas personales, sus objetos. Y yo soy materialista, entonces a mí me gusta que mis hijos tengan cosas materiales. Entonces yo tenía un niño... Que le dé envidia de todo lo que vea, o bueno, envidia, eso también es relativo. Pero un niño que no pueda tener lo mismo que los demás niños, a mí eso tampoco me parece justo. Entonces, para tener un niño, para mí, no puede darle todo lo que yo considero que le quiero dar, o que yo he tenido, no lo tendría. Bueno, hasta ahí dejamos aclarar ese punto. Que no os metáis en la vida de nadie. Que quien quiera tener 3 hijos que los tenga, que quien quiera tener uno, que no le digáis que es un egoísta, pues solo tener uno, dejarlo solo. Y que no quiera tener ninguno, que la dejéis en paz. Que tiene ganas de irse de fiesta y no tenéis hijos. Sí, tiene ganas de irse de fiesta y no tenéis hijos. ¿A ti qué te importa si una mujer decide no tener hijos para estar de fiesta? Ole sus narices, si no hace daño a nadie. O sea, ya no ha decidido no tener hijos para irse de fiesta. Puede hacerlo, no tiene que darle responsabilidad ninguna. O sea, hay que dejarla en paz. O sea, que cada una haga lo que le dé la gana. Vale, la Chloe, os cuento. Vale, pues me quedé embarazada y como no tenía ganas de que nadie me calentara la cabeza con ¡estás loca! Una tercera, ¿qué necesidad tienes? Si ya tienes una pareja, bla bla bla, pues decidí no decirle a nadie que estaba embarazada. ¿Cuándo dije que estaba embarazada? Pues cuando salí de la ecografía de las 20 semanas y me dijeron que era una niña, en Facebook, en mi Facebook personal mío, donde está mi familia, mi amigo, pues cogí su ecografía de la Chloe de esa semana, haciendo así, que encima de todo la tía no hizo así la ecografía,
que venía la Nelly y el Adrián a la ecografía, les dijimos, mirad lo que va a hacer la hermanita, va a hacer así. Nos dijeron que era una niña y ahí decidí subir a Facebook la foto de la ecografía de la Chloe haciendo así, y ya ahí dije a todo el mundo que estábamos embarazados, que esperábamos una niña, que se iba a llamar Chloe, y ya lo teníamos todo decidido, en plan, sorpresa, y que no lo habíamos dicho antes, pues que en verdad no tenía ganas de que me calentara la cabeza a nadie. Total, hasta ahí, hasta las 20 semanas, el embarazo fue súper mega bien, yo no tuve angustias como con la Nelly ni con Adrián, no tuve mareos, nunca tuve tensión alta, no problemas ninguno, analítica bien, o sea, embarazo normal y corriente, perfecto. Y fue súper bien todo, la verdad. Pues eso, nos enteramos de que era niña, es que fue más el rollo de cómo ¿por qué me tengo que justificar porque es tener tres hijos? Es que era como un continuo martilleo así, pum, 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 me van a decir, me van a... Me acuerdo un día que salía del cole, de Adriel, ahí en Murcia, y me dice la madre de un compañero de la clase de Adriel, ¿estás embarazada de nuevo? Y me acuerdo que dije yo, sí, y me dijo, pero por algún motivo en especial. Y eso es como que estaba esperando que le dijera, sí, porque soy de una secta, porque soy de la cofradía de los conejos andantes, que tenemos que tener muchos hijos. Es que no sé qué esperaba que le dijera, y fue como en plan, pues sí, no, por ningún motivo especial, porque me gustan los niños, le dije. Pero es como que estaba esperando, es que eso, o eres de alguna secta, que entonces es como, ah, vale, es que esa es de la secta esa de no sé qué, que entonces tienen que tener muchos hijos y cosas así. No, no somos de ninguna secta, somos ateos, de hecho, o sea, que no pertenecemos a ninguna religión, ni a ninguna secta, ni a ninguna cosa que nadie nos imponga, ni nos obligue, ni nos obligue a tener hijos. Entonces, son los que nosotros decidimos tener porque nos da la gana, punto y pelota. Otra que me acuerdo que me dijo un día, una de mi pueblo, que es una cateta, cateta, entra a trabajar en una tienda de ropa, una conocida, no una amiga. Eso. Y me dice, ¡ay! ¡Te hago ahora por tener hijo! Y me dijo así, ahí estaba pancha. Y luego me quedé así y le dije, sí, es que estoy coleccionándolo. O sea, a preguntas tontas, respuestas tontas. O sea, ¿qué esperabas que te contestara, hija? Yo que sé, si es que la gente es como, que dices tú, ¿de verdad? ¿De verdad? O sea, ¿en serio? ¿En serio? ¿Me has hecho esa pregunta? Te ha dado por tener hijos, te ha dado, o sea, te ha dado. La moda, te ha dado por ponerte de rojo, ay, por tener hijos, por cierto. O sea, te ha dado por ponerte esa colonia y por tener hijos. O sea, ¿qué preguntas son esas, por favor? O sea, omití esas preguntas en vuestra vida, de verdad, que vaya a quedar mejor y llegaréis más lejos seguro, como persona y como ser humano y como cualquier cosa. O sea, no. Y eso, entonces yo decía, ¿por qué tengo que estar pensando en qué justificación tengo que dar porque queréis tener otro hijo, un tercer hijo? Entonces, pues dije eso, cuando os dais, cuando ya sepa lo que es, digo, yo lo cuento y ya está. ¿Hemos descartado ya de hoy tener más hijos? No, no hemos descartado tener más hijos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos siguen gustando los niños, porque aquí en Alemania los niños no suponen un gasto económico, porque los niños aquí no les falta de nada. Entonces, la manera que yo tengo de criar a mi hijo, de que no le falte de nada, de que lleven los últimos materiales, que lleven los últimos, que tengan los últimos juguetes o videojuegos. Sí, soy materialista, pero a mí es que me gustan esas cosas, me gusta también jugar con ellos, entonces es como un hobby que compartimos. Entonces, aquí yo no descarto tener más hijos, obviamente. Que cuando pase algún día eso, me van a acribillar, me van a poner, pues me da igual. Bueno, la Chloe llega el día ya que se acerca el parto, y me acuerdo que fui el último día de monitores, que al día siguiente salía ya de cuenta, era mi fecha límite de parto. Entonces fui a los monitores y me estoy liando con lo otro que no veáis, pero es que me da un tema que en verdad me da mucha rabia, que todo el mundo se meta, opine, hable y diga que es que en verdad que tiene que opinar, hablar y nadie de lo que cada uno decida. Es que, de verdad, vive tu vida, tira. Total, que eso. Que llegó ya el monitor y al día siguiente yo ya salía de cuentas. Y yo le dije, si mañana que salgo de cuentas, bueno, yo no me había pasado nunca del día de salir de cuentas. Me dijo, bueno, pues si mañana sales de cuentas, ya la semana que viene tienes otra cita con monitores y vuelves. Bueno, total, que eso fue viernes, sábado y domingo. Y yo dije, este domingo yo tengo que parir. Porque ya le había dicho a mi madre que se tenía que coger la semana de vacaciones para poder quedarse con Adrián y con la Nelly la noche de hospital, que estuviera en el hospital. Total, que llega el domingo
Y yo ya me notaba así como contraccioncillas, dolorcillos y tal. Y entonces fuimos a urgencias y me dijeron que ya tenía 2 centímetros dilatada, no sé qué, no sé cuánto, que andara mucho, que subiera muchas escaleras y que seguro que me ponía de parto rápido, pero vamos, que me iba para casa. Total, ¿qué pasó? Estábamos en febrero, hacía un día súper bueno de sol y era domingo, y entonces nos fuimos con el Edu, besito Edu, que menudo día te dimos, nos fuimos con el Edu a comer, ¿fue José también? ¿Comimos con él o quedamos después de comer? No recuerdo ya. Bueno, era mediodía y nos fuimos desde el pueblo de José, desde Puente Tocino hasta la Atalaya andando. Más para allá todavía, bueno, hasta la Atalaya. Os lo digo así como si todos supierais de lo que os estoy hablando, así como si estuvierais todos hartos de estar en Puente Tocino camino a la Atalaya. Bueno, unos 50 kilómetros por ahí. No, 50 kilómetros, burro. Andamos como 2 kilómetros por ahí de ida y otros 2 kilómetros por ahí de vuelta. Y a la vuelta yo dije, tengo antojo de papalajote. Y entonces en vez de irnos para casa, nos fuimos a los huertos, que era otro kilómetro para allá, a buscar hojas de limón para hacer papalajote, que es un postre murciano, que es una masa que reboza la hoja y la fríe. Pues yo dije, quiero hacer papalajote. Total, que era domingo, llegamos a la casa, me subí por las escaleras, que vivíamos en el cuarto, que era un ático sin ascenso, me subí como 2 veces o 3 las escaleras del piso, del edificio. Creo que también las fregué, pues esa semana nos tocaba a nosotros fregarlas, porque íbamos por semana, cada semana fregaba uno en el edificio, pues no teníamos comunidad. Total, que me acuerdo de eso, que hice mi Nelly pizza, de cuando estábamos en Murcia, que siempre se venía el Edu a comer pizza, y cenamos con él, hice los papalajotes, y como buen domingo, yo ya estaba teniendo un montón de contracciones cada 2x3, pero echaban a ida, como todos los domingos. Total, que yo dije, ya cuando acabe a ida, pues vemos para irnos al médico. Entonces, pasamos todas las contracciones, viendo a ida, con el Edu, que estaba allí con nosotros acompañándonos, que no se creía que estaba de parto, él no se lo creía, y menos con la panzada de andar que me había metido para el cuerpo, que el pobrecillo iba ya asustado, y me dolía la barriga ya un montón de andar, pero yo seguía. Ahí, en plan, esta niña sale ya. Total, que cuando termina ida, el Edu se va, preparo las cosas del hospital, me ducho, me preparo y nos vamos para los pies. Y cuando llegamos, primero me mira una chica pequeña y me dice que todavía me faltaba 1 centímetro, pero que me iban a poner monitores por lo de las contracciones, pipi. Total, que estoy en los monitores y a la hora o así, una chica muy grandota, primero me miró. Luego me miró otra chica más pequeña después de los monitores, una hora y pico, y me dijo que sí, que ya estaba de 3 centímetros dilatada y que me quedaba. Entonces, pues nada, me prepararon y la verdad es que estuvimos súper mega a gusto, súper ultra mega a gusto en el hospital. Estábamos solos, el José y yo, y nos pusieron en una sala así solos, había un matrón, que era un chico súper mega simpático, súper majo, que además estaba en el ordenador que había, estaba enseñándole las fotos de su viaje a la otra matrona que había, ¿te acuerdas, José? Que estaba enseñando las fotos del viaje donde había estado y contándole no sé qué le había pasado. Y nosotros estábamos ahí como si fuera también cosa para nosotros, viendo las fotos, viéndolo todo. Y como era al principio, pues la verdad que fuimos bien. También me gustó que la vía, por primera vez, a mí siempre me la ponían por aquí arriba de la palma de la mano, de aquí arriba. Siempre me ponían aquí arriba la vía. Y me acuerdo que después de salir del hospital yo siempre me decía, lo que más me duele de todo el parto es la vía, aquí arriba, el pinchazo, me dolía siempre un montón. Y esta vez me la pusieron como por aquí, por el ladito de la mano, que me dijeron que era mucho menos doloroso y mucho menos molesta. Y es verdad, no la noté, no me dolía, no me molestaba. Y es verdad que aquí era mucho menos molesta que aquí arriba, porque aquí arriba era molestísima y dolorosísima, y aquí no me molestó nada de nada, la verdad. Así que muy bien por la chica que me lo puso, que además era una chica súper mega joven, súper mega joven, no sé si eran esas de práctica, pero eran muy jóvenes esas chicas. Y esto, entonces estuvimos ahí en la sala de dilatar, y me acuerdo que me dijo que estaba teniendo ya las contracciones súper mega altas y gordas y picudas, de las que ya picaban, me pusieron la epidural. ¿Por eso? Y de ahí ya, a ratillo enseguida, pues entramos al paritorio y salió la Chloe. O sea, que fue bastante rápido en verdad con la Chloe, ¿a que sí? Y sí, porque eran las 12 de la noche o por ahí cuando llegamos. Y la Chloe salió a las 6 de la mañana o así, ¿verdad? Sí. Sí, cuestión de 6 horillas estaba fuera. Comparado con los otros fue mucho más rápido. Y José todo el tiempo conmigo. También entró al paritorio conmigo y estuvo conmigo todo el tiempo. Y luego pues nada,
Yo dije que quería volver a intentar darle pecho y lo volví a intentar. Ahí ya la grieta sí que se me enganchó bien, no como lo otro, no tuve problema de la grieta, así que sí que pude darle. Pero, no, como no sé si habéis visto un vídeo mío que se llama Lo que nadie te cuenta de la estancia materna, a mí se me fue de las manos y acabé hasta las narices de las pechos. Conclusión, que si yo vuelvo a tener un hijo, yo no voy a darle pecho. Decidí, o sea, es una opción que tengo descartada. Soy mala madre, decidme mala madre, me da igual porque no te conozco. Para y yo mí. Sé lo que tengo que hacer para mi hijo. ¿Sé que es la mejor opción? Sí, sé que es la mejor opción. Pero sé que es la mejor opción cuando la madre también considera que es la mejor opción. Si la madre no considera en ese momento porque no está en condiciones de hacerlo, que es la mejor opción, no es la mejor opción. Y yo estoy en ese plan. Así que no es la mejor opción en este caso para mí. Porque yo tengo otro hijo a los que tengo que atender y no puedo dedicarme a estar sentada en un sofá 24 horas con un niño enganchado. No puedo. Entonces, yo eso no puedo hacerlo. Y bueno, pues la verdad es que ha sido cortito, creo, porque comparando con los otros vídeos, los chapones que os he metido, el parto de la Chloe y el embarazo ha sido más rápido, ha sido un resumen, ¿no? Así, en plan, a lo rápido. Es que en verdad nunca he tenido complicaciones, con la Chloe tampoco me dieron puntos en el parto, cero puntos, que eso hace mucho, da mucho. Me acuerdo que cuando estaba allá, la Chloe, que me la acaban de poner encima, me dijeron, te voy a poner un puntito, no sé qué, pero en verdad no te hace falta. Y le dije yo, pues si no me hace falta no me lo ponga. Y me dijo, pues sí que lleva razón. Y entonces no me lo puso. Y fue como, me he librado de uno. Y me dijo que eso, que tenía un mini cortecito de garrito chiquití, que se curaba solo. Y solo se curó. Así que, hasta de un puntejín de nada que me querían poner, me libré. Y nada, la verdad que la Chloe pesó 3 kilos 400 y pico, 3 kilos 500 y pico, es que en verdad no me acuerdo bien de las terminaciones de los gramos. Yo sé cómo hacen todas las madres que se acuerdan de todos los gramos al milímetro, yo los tengo ya confundidos. Vamos, que 3.500 por ahí estuvo, 3 y medio. Y la verdad que comía muy bien, muy tranquilica la Chloe, después ya se ha vuelto Revolution Chloe y es más tsunami. Pero de chiquitilla tranquila y era muy buenecica, así que no podemos quejarnos. Le cogimos cariño pronto, la verdad. Y nada, pues esa ha sido nuestra experiencia y eso. Y que dejéis de criticar a los que deciden tener más de 3 hijos o no hacer lo que harías tú o no hacer lo que hace la mayoría o lo que se considera lo políticamente correcto, porque políticamente correcto no hay nada. Y ser políticamente correcto es un coñazo, es un buermo y es un tostón. Entonces hay que ser políticamente incorrecto. Eso. Así que os mando muchos besitos. Dadnos like, suscribiros, porque si os suscribís os doy muchos tostos más y os subo más vídeos como estos y os llega y os dice la Nelly ya subió un vídeo dando follón. Pim, pim, pim. Y ahí estoy yo. Y eso. Y muchos besitos. Adiós. ¿José me corta? Sí. Espera, que José no me corta el vídeo. ¡No me corta! Adiós. Adiós.